Ricardo Jerez, el fichaje más cuestionado a principio del torneo Apertura 2021, pero también el jugador más regular en las 13 jornadas que ha disputado el CSD Municipal. Comencemos. Hola Rojazos, hoy hablaremos del guardameta Ricardo Jerez, que en los 13 partidos que ha defendido la portería roja, ha recibido 12 goles. El portero guatemalteco volvió al país tras una larga trayectoria en el fútbol colombiano. Cuando fue anunciado su fichaje, muchos nos opusimos, pero con el pasar de las jornadas, Jerez ha demostrado profesionalismo y ha sido nuestro mejor jugador en la mayoría de partidos. Por sus atajadas puntuales, el equipo rojo aún está entre los 6 primeros lugares. Durante las 13 jornadas disputadas, el guatemalteco ha atajado 3 penales de 3 que le han marcado en contra al conjunto rojo. De los 3 penales que atajó, únicamente uno terminó en gol tras el rebote. Personalmente, creo que Jerez nos desagradaba como portero por sus actuaciones con selección nacional. Sin embargo, su inicio con Municipal corrobora que es un jugador de club. No sé cómo terminará el torneo, no sé si mantendrá su nivel. Es algo tan peligroso en el fútbol guatemalteco asegurar que un jugador mantendrá el nivel durante todo el torneo. Pero de verdad espero que Jerez la rompa durante su estadía en Municipal, que siga con la regularidad y seguridad que ha demostrado en este inicio de torneo. Nunca imaginé decir que Jerez es un buen portero, pero los nunca se llegan y hoy por hoy es el mejor jugador de Municipal, y creo que ya es tiempo que lo vayamos aceptando. Después de ver su rendimiento, no creo que exista algún rojo que pueda argumentar lo contrario. Aguante el rojo, muchachos, recuerden que mientras mejores sean nuestros jugadores, mejores resultados darán para el club. Creo que el rendimiento de Jerez ha sorprendido a más de uno. No creo ser el único que piensa que Jerez está haciendo buenos partidos. Me gustaría saber su opinión sobre el desempeño de Ricardo en las 13 jornadas del fútbol guatemalteco. Ojo, solo van 13 jornadas. Esperamos que mantenga su nivel y que al final del torneo podamos seguir diciendo que fue un buen fichaje. De momento está siendo el jugador más rentable de los fichajes, el que mejor está jugando y el que demuestra cierto liderazgo dentro del terreno de juego. Así que por mi parte estoy contento con el desempeño de Jerez, pero vuelvo y recalco, ojalá que al finalizar el torneo podamos seguir diciendo que fue un buen fichaje. Por último, pero no menos importante, vayan a mi Instagram. Todos los viernes son viernes de encuestas, así que vayan a quebrarse la cabeza escogiendo una de las opciones. Un abrazo cracks, recuerden suscribirse y darle like para que el algoritmo de YouTube sea bueno con el canal. Nos platicamos en el próximo video, adiós.